Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Resident Evil Revelations. Y tengo, básicamente, una noticia. Vale, que podéis estar viendo ahora mismo lo que es la pantalla de donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior. Pero es que tuve una especie de problema con algunos vídeos del juego, básicamente un par de ellos hacia adelante. Grabé hasta el capítulo, creo que 9 de la serie, no del juego, sino de la serie. Y a partir del 7 se me empezaron a joder el audio del juego, no sé por qué. Estaban muy mal grabados. Así que tuve que borrarlos. Y como este juego no tiene selección de capítulos ni nada por el estilo, he tenido que volver a empezar el juego de nuevo. Lo he estado haciendo yo por mi cuenta, he conseguido nuevas armas, he conseguido el fusil. Así que nada, vamos a comenzar donde lo habíamos dejado la última vez. Y se me sigue cayendo el moquillo. Seguimos en mayo y seguimos con la alergia. Poco antes, mar Mediterráneo. Yo esto ya... Pues como que ya lo he grabado, Nos ¿no? estamos acercando al Queen Zenobia. Nos vemos en el hall del barco. Recibido. Allí os esperamos. De acuerdo. Hasta ahora. Corto y cierro. Recordad que... Chris iba de camino hacia el Queen Zenobia. Más bien lo que queda de él. Mientras el barco se inundaba con Jill y Parker dentro. Y en la última cinemática del capítulo anterior, pues Beltro apareció. Es lo que se ve. Y comenzamos a tope con Chris y Jessica. Con este bichejo. Embarque en el Zenobia. Joder. Joder, esos tentáculos son un coñazo. Y que lo digas. ¿Por qué no hemos venido esta vez en helicóptero, Chris? Porque el láser del satélite ha freído todos los circuitos. Sí, esto es peor que un apagón. ¿Cuántas cosas de esas hay? Apunta bien, no se van a rendir. Es que se ha sobrecalentado. Uy. Vamos a dar un rodeo, aguanta. Uf, granadazo ahí, guapo. Se lo come. Se lo comía. Me como uno. Yo de él. Eso te las comía bien. ¿Cómo está dando, tío? Es en serio, qué asco. Vale, se le dio. Ah, mierda. Vale. Se le ha dado. Ah, no tengo más. Dios, Dios. Por Dios, ¿por qué no tengo granadas? Que alguien recargue. Estoy quedando sin vida, tío. Bueno, sin curaciones. Si vierais la de rapidez que me he tenido que dar en... Necesitamos un punto para abordar el Zenobia. En llegar hasta el capítulo, tío, de... En el que estaba. Ha sido casi como un speedrun. Podemos abordar desde aquí. Jessica, tenemos que cumplir una promesa. En marcha. Genial. Un crucero para ti y para mí. Solo que esta cosa se está hundiendo. Lo siento. Simpáticos aliados de la DSA. Habéis detenido el Regia Solis. Ahora desvelaré lo que sé. Todo lo que sé sobre el Queen Zenobia y sobre los secretos que esconde.
¿Qué secretos? Pensad en esto. Primero, ¿por qué ha habido que esperar hasta ahora para encontrar el Queen Zenobia? ¿Cómo pudo navegar por el Mediterráneo sin que lo detectara? ¿No fue magia? Segundo, ¿por qué todo rastro de Veltro desaparece después del pánico de Terragrigia? ¿Por qué no nos lo explicas tú? Y tercero, ¿por qué intenta alguien usar el Regia Solis para destruir el Zenobia? Las respuestas a estas preguntas os llevarán hasta una verdad incómoda. Teníais que descubrirla, y eso... Joder, con Jessica. ¡Jessica! ¿Por qué has disparado? Para proteger a los nuestros. ¿No es nuestro trabajo? ¡Ni se te ocurra morirte! ¡Mierda! Raymond. Pero, ¿por qué? ¿Por qué razón trabajas con Veltro? ¿Qué quieres decir? Descubrid la verdad sobre Terragrigia. La verdad sobre Terragrigia. Bueno, y terminamos este primer mini capítulo, que ha sido más cinemática que otra cosa. Pero bueno, ya os digo, yo ya todo esto yo ya lo grabé, así que no tengo mucho más que decir. Vamos a pasar al siguiente. A ver qué tal. Qué terrible pérdida. Uf, el barco se va a la mierda, ¿eh? Este barco no va a durar mucho. Y no podemos dejar que el virus contamine el mar. Ya hemos mirado en el Queen Semiramis. Y creo que sé dónde está el laboratorio. Vamos hacia allá. Muy bien. Buscaré la forma de retrasar el hundimiento. Jessica, ¿vienes conmigo? Sí. Bueno, un amistoso cambio de pareja nos ayudará a estar alerta. Entendido. Nos ocuparemos del virus. Vosotros dadnos más tiempo. De acuerdo. Esto funciona en cualquier lugar, hasta bajo el agua. Distraerá esas cosas. Gracias, Chris. Por cierto, también he marcado las posibles ubicaciones del laboratorio. El tío no pilla ni una. Qué soso es. Puede que ya esté ocupado, Jessica. Vale. No, por aquí no. ¿Así que todo esto es obra de Raymond? No, creo que solo sabemos la mitad de la historia. Hay muchas cosas de esta misión que aún no encajan. Vámonos. Otra vez, nivel de agua, como los odio, de verdad, ¿eh? Vamos. Arriba. ¿Qué es esto? Munición de pistola, pero no me hace falta. Mirad, como rápido, veis... acortaremos por la sentina para llegar al laboratorio. Tengo bastante munición. Con cuidado, el agua está repleta de infectados. Recibido. Pues habrá que cargárselos o pasar de ellos. Una de dos. Abajo. Déjame. Esto no puedo cogerlo. Por favor. No te mueras, coño. What the fuck? Voy a salir a respirar porque me cago en la leche. Dios. ¿Para qué granada de pulso, sabes? Es que aquí hay... Exacto. A ver, ¿por dónde es? Por aquí.
tarjeta y para adelante. Qué poco me gustan los niveles de agua. Es que no me gustan nada, tío. Uf, Magnum. A ver dónde la conseguimos. ¿Qué es esto? Cartucho de escopeta. Dios. Pesadilla. Son muy pesadillas, ¿eh? ¡No! ¡Déjame en paz, hombre! Haber algo para respirar, que ya se está poniendo la pantalla muy gris. Oh, gracias. Abajo. A ver por dónde hay que ir ahora. El laboratorio está ahí delante. Ah, vale, yo sigo a Chris entonces. Chris, ¿me quieres esperar? Es que ni me espera el tío. Madre, va folladísimo. Hostia puta, ya sé que... ¿Quieres cogerte la escalera, cariño? Gracias. Jill, prueba a usar esto. La llave del tridente, claro, la que conseguimos. Encontré esa llave en el Semiramis. Si los barcos son idénticos, el laboratorio estaría por aquí. Muy bien. Adelante. Bien. Tiene una cerradura de seguridad. Parece un sistema de reconocimiento de huellas. Vale, simplemente tenemos que hacer esto así. Otra granada de pulsos que no me sirve de absolutamente nada. Ya os lo digo. En esa esquina hay algo. Y aquí no tenemos nada salvo esto. Cargador largo. Venga, sí. Así tenemos más. Mira, hasta 8. Perfecto. ¿Algo por aquí? Sí, mira, aquí. Ah, no me cabe más munición de pistola. Aunque no la llevo equipada igualmente. A ver. Documentos. Investigar el virus abisal. La Universidad Marítima de Montpellier desarrolló una investigación con sumergibles durante la cuarta expedición a la fosa de Kermadec. A los 9.000 metros se descubrió un nuevo tipo de superpredador abisal. El entorno abisal tiene un efecto único sobre los seres vivos, pero esta criatura, además de la habitual tolerancia a las altas presiones, muestra una movilidad increíble y una ferocidad poco habitual a tales profundidades. Lo que nos sorprendió tras examinar el pez fue que estos rasgos únicos no eran propios de su biología, sino causados por una infección viral. Debido a la insondable naturaleza de este virus, decidimos bautizarlo como Abis. Seguiremos investigándolo. Debemos descubrir por qué toma la grasa y las reservas de agua de los peces abisales, adaptados a la alta presión, la escasez de oxígeno y la baja temperatura, y las convierte en hueso de alta densidad y una estructura muscular impropia de los organismos de estos hábitats. Si logramos desarrollar una bow funcional, habremos avanzado años luz en este campo. Es importante señalar que la transmisión por sangre del virus se produce en el 99,76% de los casos. Los raros casos en los que los sujetos no se infectan al ingerir el virus por vía oral podrían deberse a que está diluido. Haremos cuanto podamos para mejorar la eficacia del virus y redoblar nuestros esfuerzos. El resto del papel está borroso y es ilegible. ¿Y este? Informe sobre el desarrollo del nuevo tipo de virus.
Ahora que casi hemos completado el mapa genético del nuevo virus Avis, el Consorcio Farmacéutico Mundial ha ofrecido la ayuda de su rama de investigación mediante sus contactos en un país anónimo. Han propuesto combinar Avis con un virus arma denominado virus T para que nuestro virus sea más propicio para investigar y experimentar. El nuevo virus recombinante, que utiliza como base ADN de organismos marinos, debería facilitar la creación de BOWS. Hemos logrado derribar una de las barreras de la creación de armas bioorgánicas. El virus T incluye material genético humano y es capaz de pasar de un cuerpo a otro. Sin embargo, la velocidad a la que el Avis activa la transformación es tal que rompe la estructura celular del anfitrión. Por suerte lo hemos solucionado ajustando la velocidad de infección en el cuerpo. Sin embargo, hay un efecto secundario que no previmos. Aunque la rotura celular ya no es un problema, la mitad de la masa sólida del anfitrión, musculatura y huesos incluidos, se licúa durante la infección. El cuerpo se hace muy maleable y le permite atacar desde lugares inesperados. Algunos anfitriones son capaces de excretar su material óseo licuado por sus manos y pies, proporcionando una protección afilada a sus apéndices. Estos anfitriones se designan con el nombre clave USE. Retener la forma humanoide requiere mucho esfuerzo, pero aunque logren conservarla, no se parecen en nada a su antiguo yo. Con cada experimento y cada anfitrión infectado nos acercamos más a la perfección del virus. En lo que respecta a la industria de la bioingeniería, el producto es inútil hasta que desarrolle una vacuna que prevenga la infección. Para ello necesitamos muchos más datos de pruebas clínicas. Desarrollar anticuerpos con unos pocos sujetos requerirá tiempo y suerte. He oído a algunos directivos murmurar sobre pandemias de origen humano. Supongo que es un eufemismo empresarial para bioterrorismo. Qué asco de gente. Registrando, en serio, no sé cómo pueden hacer estas cosas, tío, y sentirse orgullosos, ¿sabes? Registro de huella dactilar completado. Vale. Ahora. Ah, es ahí. Ahora podemos entrar aquí. Dale. Por favor, entren en la sala de esterilización de uno en uno. Ahora. Y lo que quiero es leer. Joder. Once. ¿Contentos? ¡Hala! Informe de desarrollo. Escarmiglione. Escarmiglione es un arma bioorgánica creada con ADN de tiburón. Gracias a eso, estas BOWS heredan la agresividad característica del predador acuático más temido de todos, cuya genética ha cambiado bien poco durante millones de años. Su forma y color se asemejan a los de su antecesor, el tiburón. Además, tiene apéndices espinosos con forma de lanza. Dichas espinas son características en los peces cartilaginosos. Se forman cuando un área de tentáculos dérmicos muta y se combina con la fibra del músculo endurecido. Esto les permite realizar ataques perforantes y moverse con la agilidad de un animal terrestre. Además, esos tentáculos dérmicos son resistentes como el acero y superan con creces a los del tiburón común. Dicha característica les proporciona una defensa frontal sin igual. Y a esos bichos nos vamos a enfrentar ahora mismo. Bueno, a ese bicho. Una huella. Vale. Y aquí hay algo. ¿Qué hay aquí? Más cartuchos de escopeta, me gusta. No hay nada más, ¿no? Ahí. Vale, Chris entra al otro lado. Esterilización en curso. Por favor, espere. ¿Qué diablos? ¿Qué ha pasado? Ah, es verdad. El Escarmiglione. ¡Jill! ¡Jill! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Jill, voy por ti! Ha concluido la eliminación. ¡Hala! Ya no hace falta que vengas por mí, Chris. ¡Jill! El bicho no hay problema. Normal. Estoy bien. Interesante.
No habrá una cajita de armas por aquí, ¿no? Para nosotros, ¿no? Joder, qué de sangre. Hostia, es la Magnum, tío. Pero de momento vamos a llevar esto. Ya encontraremos una caja de armas, fijo. Una por aquí. Ah, mira, sí, esto. Ah, ametralladora. Vale. Vamos a dirigirnos al laboratorio. ¿Por qué intentar ocultar estas instalaciones en un crucero? Es una buena tapadera. ¿Quién lo iba a sospechar? Es cierto. Espero que podamos descubrir qué está pasando. Lo haremos. No te preocupes, Jill. Joder, el laboratorio que hay escondido aquí, ¿sabes? El virus está en esta área de investigación. Así que este es el secreto de Salón. Se ve que sí. El virus. Ahí está. Y acabamos el episodio número 8. Llevamos 21 minutos. Vamos a seguir uno más. Vamos a ir uno más. Venga, vamos. Datos guardados. Siguiente, solo uno más. O sea, si vamos a comenzar el 9. Esto lo saltamos porque no nos hace falta. Episodio 9, sin salida. Menos 10, lugar del accidente. Volvemos con Quint y... Y no me acuerdo del otro, del nombre del otro. Vaya, vaya, vaya. Esta cosa es asombrosa. ¿Pero qué? ¿Qué demonios has hecho? Yo no he hecho nada. Simplemente puede que los hayan pillado y los han desconectado. No me digas que no tiene batería. Ah, no tiene batería. Lo bueno es que cada vez está más clara esta conspiración. Tenemos que volver al aeropuerto de inmediato. Tío, espérame. Parece que aquí el informático ya lo ha pillado casi toda la primera, ¿eh? ¡Ay! No hay ni un alma. Hasta el otro equipo se ha alargado. ¿Qué estamos haciendo aquí? Tranquilo, he configurado una puerta trasera. Podemos entrar con cualquier PDA. Oye, ¿por qué no lo has dicho antes? Si mi teoría es correcta, todo el tema de Beltro es en realidad... Ya te lo diré. ¿Estás de coña? Es que no quiero precipitarme, necesito más información. Muy bien, pues a conseguir más información. Bien, busquemos ese ordenador. Por aquí hay una zona que no hemos explorado. Solo espero que tenga un procesador de alto rendimiento. Sería cojonudo. Munición.
Oye, ¿puedes esperarme? ¡Coño! Es una Bow. Sabía que Beltro estaba en esto. Lo cierto es que no siempre lo ha estado. ¿Qué? ¿A quién le importa? ¡Tú sigue disparando! Usted sabe más... Había alguien a quien querían quitar de en medio si volvía Beltro. Y tenían que deshacerse de esto. No, no es momento para teorías de la conspiración. Si eres tú el que está hablando. A ver, ¿qué es esto? ¿Esto lo leímos? Parece un trozo de un manifiesto. El destino, así como suena, se crea sin pedirnos opinión y es voluntad de un poder superior. El impuro no será maldito. Ese destino será hecho pedazos por los colmillos de los sabuesos. No puedo sentir lástima por las víctimas de este mundo. Son ellas las que lo crearon. Es el mismo mundo que arrebató a este perro su mordisco. No aullaré más, afilaré mis colmillos. No rugiré más, afilaré mis garras. Todos nuestros camaradas aguardan el momento de sacrificarse por la causa. Solo los sabuesos tienen un propósito puro y pueden purgar el mundo. No cazamos solos, cazamos en manada. Somos Beltro. Earl Brinvico. No, esto no lo habíamos leído. Curioso. Uf, aquí tenemos granadas, ¿eh? Pistola y un par de granadas. Dame, dame. A ver, ¿lo llevo todo recargado? Sí. Vámonos. Que por aquí no hemos ido. Vale. ¿Eso es un auténtico y genuino MB-28? ¡Grinder! ¡Siempre quise tener uno! Vas a la tecnología como las moscas a la mierda. Solo es un ordenador. Vale, manos a la obra. ¿Qué hay aquí? ¿Pero qué? No pasa nada. ¿Qué has hecho, Quinn? No he sido yo. ¿Qué? Necesito más energía. El MB-28 chupa una barbaridad. Tiene que haber un generador por aquí. Lo necesito. De hecho, hay dos. Vale. Tú quédate aquí, que yo voy a hacer compañía a tu novia. Allá vamos. Espero que este trozo de chatarra funcione. Funcionará. No te preocupes. Falta energía para cargar por completo el MB-28. Ya lo sé. ¿Hay algún otro generador? Una Magnum, pero no me hace falta aquí, no creo. A ver... Vale. Pues aquí se va a formar un tinglao de la hostia. Así que yo me preparo. Bien, plena potencia, iniciando análisis. Vamos, vamos, sube, sube, sube. Bueno, ¿sacas algo? No, primero tengo que superar las capas de encriptación de esta cosa. Nos llevará tan solo unos minutos a mi nena MB-28 y a mí. ¿Ves? ¡Eh! ¡Grinder! ¡Ya voy! ¡Yo me encargo de esos tipos! ¿Esto? Wow, wow. Mierda, creo que han ido a por nosotros desde el principio. No creo que a la FBC le gustara mi acceso no autorizado. ¿La FBC? ¿De qué estás hablando? Estoy entrando en sus servidores secretos. Los encontré cuando investigamos el lugar del impacto. Pero este ataque demuestra que están implicados. Digo la verdad, tienes que darme tiempo para lograr encajarlo todo. Vale, vale. ¡No! ¡Oh! Hunters. ¿Cuánto te queda? A ver, solo un 28% completado. Tu nena es de lo peor. ¿Lo sabías, Quint? Vale. Se carga. Muérete. No me jodas.
no. No. ¿Y ahora qué? El buffer está cayendo en picado. Petó uno de los generadores. Ya no ha petado. Quint, ¿ha funcionado? ¿Todo en orden? Sí, todo en orden, gracias. Maravilloso. Joder. 54%. Vale, ya es nuestro. Pensé que eran los señuelos. Vale. Bueno, al menos me está ayudando. Wow, wow. Oh. Muchos enemigos hoy. No, desde luego. Gracias por el aviso, Capitán Vidente. Capitán Vidente. Recibirían una alerta cuando intenté entrar en el sistema. Tienes que rechazarlos. Lo haré, pero me debes una bien gorda. No habrá invisibles de esos, ¿no? Oh. Joder. ¿Cuánto te queda? No sabes lo harto que estoy ya. Lleva más del 80%. Casi está. Pues yo me he quedado casi sin munición. ¡Otro monstruo invisible! No ¡mucho jodas. Ojo! ¡Esto! ¡Ten cuidado! ¡Joder! ¡Esto haría llorar al más pintado! ¿Vale? No hay otro, ¿no? Joder, ¿cómo llegas, tío? No. Vale. Aquí hay más. ¿Dónde? ¿Ah? Joder. ¡Oh! ¡Au! Vaya, me ha quedado la escopeta a la feria, ¿eh? ¿Vale? Oye, tío, ¿cuánto le queda a esa mierda? ¡Ya está! 100%, preciosa. Uf, menos mal. Por fin. Pero sigue habiendo enemigos. Claro, que no se hagan con estos datos. ¡Suerte! ¿Cómo? Gracias, mataré a alguno de tu parte. Pues ya está, ¿no? Y no la vayas a liar hasta que vuelva. ¿Ya no hay? Vale, creo que ya podemos ver estos datos con tranquilidad. ¿Listo? Sí. Listísimo. Eso lo explica todo. ¿Explica quién está detrás de Beltre? Sí, es muy posible. Solo hay un modo de averiguarlo. Vamos a preguntárselo. Aquí Fort Ball, al habla O'Brien. ¿Qué demonios? ¿Es nuestro O'Brien? Director O'Brien, creo que he resuelto el tema. Beltre nunca volvió a las andadas. Solo era una estratagema que fue ideada por usted. Beltre fue su pequeña maquinación y todo para meterse en la cabeza de cierta persona. Sí, lo has captado bastante bien. Está claro que te ganas el sueldo. He analizado sus registros y hay algo que quizá le interese. Pues déjame verlo. Sí, señor. Se lo envío ahora mismo. Básicamente... O'Brien se ha inventado al nuevo Beltre. ¿Error de conexión? Para hacer salir a...
a Lansdale para poder pillarle. Win. Dos tíos que descubren secretos a los que se les quiere vivos o muertos, como en el juego del halcón. ¿Quieres morir junto a tus máquinas, idiota? Tío, espera, ya casi. Adiós. Win. ¿Qué? Están bombardeando todo el sitio. Menudo desastre. ¿Os habéis fijado que se ha reanudado la descarga? Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy de Resident Evil Revelations. Vamos a terminar el capítulo con... bueno, han muerto Keith y Quint, así que nada, vamos a guardar partida. Y chicos, chicas, ¿veis? Tengo un auto guardado aquí del episodio 9, así que se me jodieron todos los datos. Lo pasé a fácil para ir más rápido y también se me volvió a joder la partida. En fin, un lío. Espero que este vídeo sí se pueda subir. Espero que esta serie no esté maldita o algo, pero bueno, que lo dicho, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dale like si os ha gustado, dislike si no, y ya sabéis, si queréis apoyar esta serie y queréis apoyar al canal, tan solo tenéis que darle like a los vídeos, suscribiros, compartir, comentad lo que queráis y activad la campanita de la suscripción para que YouTube os avise de cuando subo un vídeo nuevo. Así que nada más, un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Resident Evil Revelations. ¡Hasta otra, zagales!